y nunca da el sol. Sin embargo, todos los mediodías, cuando mamá está preparando el almuerzo, el sol entra por la ventana de la cocina e ilumina todo el ambiente. No sé si mamá entra en la cocina justo cuando el sol ilumina o si el sol ilumina justo cuando mamá cocina. Maggie, la verdadera magia pasa en la cocina. En Honduras, de 3 a 5 niños nacen con hidrocefalia cada semana. La principal causa es la falta de ácido fólico, que ocasiona la acumulación de líquido en el cerebro del bebé durante los primeros meses de embarazo. Si eres una mujer en edad reproductiva, necesitas cuidar tus niveles de ácido fólico. Consulta al médico más cercano antes y después del embarazo. Recuerda que el ácido fólico es gratuito en cualquier centro de salud. Sun Life, esperanza para cada vida.
Que le vaya bien, doña Tina. Muchísimas gracias, Karen. Voy apurada porque me deja el bus. Voy para Tegucigalpa. Buenos días, Karen. Que le vaya bien, don Lencho. Adiós, Karen. Adiós. ¡Baleadas! ¡Baleadas! ¡Ricas baleadas! ¡Baleadas! ¡Baleada, baleada! ¡A cinco la baleada! Amor, dime dos para llevar. ¿Le pongo chile, don Boris? Sí, hombre. ¿Usted sabe que yo soy chilero? No, sí, yo sé. Serían 10 lempiras. Gracias, mi reina. Gracias a Dos. ¿Dos qué? ¿Y usted qué vende, pues? Baleadas. ¿Y cuándo se supone que me va a pagar las que ya se comió? Aquí no se come de gratis. Ya me debe 23. No se me enoje, que así se las voy a pagar. ¿Ah, sí? ¿Y cuándo, si se puede saber? Cuando salga el sol por la noche. Uy, qué desconfiada, si sea ahorita mismo se las voy a pagar. Ya voy a creer yo. No me cree, ¿verdad? A ver, ¿cuánto le debo? 23 por 5. Haga la cuenta, son 115. ¡Ay, por Dios! ¡Quítela de aquí! ¡No sea cochino que me esté ensuciando la comida! Mire, esta la vendo a 130, así que todavía me debe 3 baleadas. ¿Ve? Y es que con eso me pienso pagar. ¡No, hombre! ¿Y es que acaso me vio cara de desplumadora? Mire qué buena oferta, si hasta pollito le puede sacar. Esta viene bien ponedora. Huevotes amarillos, de los que son nutritivos. Esta no hay por aquí. Dicen que tener una hina en la casa es de buena suerte. Ay, mire, Fermín. Por esta vez le voy a aceptar la famosa gallina. Y porque tal vez se le caiga un huevo. Pero a la próxima viene con pisto, ¿me oyó? Si no, no come. Vaya, vaya, vaya. Y te la dejaste meter, ¿vo? Yo ni loca le aceptaba la gallina. O sea, si es robada, o está enferma de saber de qué cosa. Pero si no, ya no me las cobro con este. Pisto no me va a dar. Ahora más bien tengo que ver qué me dice Dionisio. Si nos quedamos con ella, la vendemos, o de repente la hacemos sopa. Hoy me voy así hablando del tal Dionisio. Ya dije que no lo veo por acá, ni por la casa lo he visto. ¿Qué se ha hecho? Es que está llegando tarde al trabajo. Ay, es que le tocan horas extras ahora.
No sé, me imagino. ¿Qué? ¿Te va tus baleadas? Dale, pues. ¿Y tu marido en qué está? Erling, ahí está, vos, en la misma de siempre, sin chamba. Dice que se va a comprar un picó para hacer veces a Tegucigalpa, pero a ver qué tal le va. ¿Verdad? Por lo menos ahora que está en la casa te cuida el niño. Bueno, esa es la única ventaja porque ahora de ocioso traga más, vos, mira. Bueno, ¿y al fin ustedes cuándo, vos? ¿Cuándo van a tener hijos? Pasaron 3 años ya y nada, la matriz se seca. En esas estamos. Lo que pasa es que no viene nada. ¿No será que están peleando ustedes? ¿Peleando? No, no. Lo que pasa es que ya tenemos días de que nada de nada. Sí, como él llega bien tarde y por la mañana se va temprano. Tampoco es que antes tuviéramos mucho, que digamos, pero no como ahora. Llega tarde. ¿No te quiere tocar? No me parece muy mal síntoma, vecina. Tené cuidado. ¿Y por qué, pues? Creo que no vaya a ser que alguien te quiera robar el mandado. Ponete pilas. Ande por ahí con otra. ¿Vos crees? Yo no sé, vos. Yo solo eso te digo. Ponete ojo al Cristo, porque muy pasmado se podrá ver ese. Pero una nunca sabe. No te descuides. Dionisio. Las apariencias engañan, amiga. Hola, Karen. ¿La llevo a su casa? No, gracias. Ya voy a llegar. No se preocupe. Yo solo la quiero llevar. No me la voy a robar. Aunque ganas no me faltan. Usted siempre molestando, Ramiro. Bueno, si no quiere, ni modo, me conformaré con solo verla. Se me cuida, oye. Adiós. Adiós. A ver qué día se escapa conmigo. Latinoamericanos que nos sintonizan día a día en este su programa que más que original y controversial de repente se nos torna un poquito problemático porque se nos revuelve la gente por acá. Y bueno, hablando de problemas y de revolución, hoy traemos un tema, yo creo que es un combo, traemos dos temas en uno. Vamos a hablar del alcoholismo y vamos a hablar de la infidelidad. Dios mío, que yo sé que las mujeres ahorita están brincando en su asiento porque es un tema que nos atañe, yo creo que a un 89% de la población femenina a nivel mundial, más creo que en Latinoamérica, porque el machismo definitivamente que no se ha erradicado, ¿eh? Pero bueno, damos paso desde ya a nuestra primera invitada que nos trae un tema que creo que es para comerse las uñas. Dios mío, qué barbaridad, aquí tenemos a Inés. Mamita, mamita, no hace falta que te pregunte cómo te sentís, porque yo sé que te sentís horrores, 100% damnificada en esta situación. Contanos tu caso, a ver, quiero escucharlo de tu propia boca, ya leí tu cartita y todo, pero quiero que me lo contemos. Mire, doctora, mi marido bebe y es un borracho, y yo sé que él me engaña, doctora, él me engaña, porque en su camisa hay lipstick de otra mujer, hay perfume de otra mujer, y eso yo no lo puedo soportar, doctora. ¿Pero qué es lo que te hace pensar de que el hombre este te engaña? Además, el alcoholismo puede ser tratado, ¿sabes? Pero la infidelidad es una enfermedad que es así, es difícil de tratar. ¿Qué es lo que te hace pensar? ¿Por qué te consta de que este hombre lo ha visto acaso con otra mujer? No, doctora, pero yo le pregunto, yo hablo con él y él no me contesta nada, no me dice nada, doctora. ¿Qué significa? Que tiene otra mujer, doctora. Él tiene otra mujer, él me engaña, yo sé, doctora. Así es que tuve que invitar al cochinito, al puerquito, a tu marido, mi amor. Mi marido está con aquí. ¡Con ustedes, Rogelio! ¡Aquí está, qué vergüenza! ¡Estás aquí, cínico! ¡Es un sinvergüenza! Yo sé, mi amor, que no te sentís muy bien y con solo verle el rostro a este escucha animalito cómo me trata, se sabe el tipo de hombrezuelo que es. ¿Qué quiero en Venezuela? Son hombrezuelos los que
existe. ¡Sinvergüenza! ¡Qué barbaridad! Rogelio, algo que tenés que acotar a la situación. Esta mujer es insoportable, celosísima. ¡No son celos! ¡Están engañando, sinvergüenzas! Acá tengo a la culpable, entre comillas, porque no sabemos en realidad si ella es la culpable. Puede ser una entre miles. ¡Con ustedes! ¡Carmen! ¡Monte de mi marido! ¡Sinvergüenza! ¡Calma, mi amor! ¡Todos unos sinvergüenza! ¡Calma, mi amor! Vamos a darle la oportunidad de que nos diga qué es lo que ella opina. Esta mujer y eso yo no lo puedo soportar. Ya viste la hora que es. Y no ha venido el maldito. Todos los hombres son iguales. Doctora, pero yo le pregunto, yo hablo con él y él no me contesta nada, no me dice nada, doctora. ¿Qué significa? Que tiene otra mujer, doctora. Él tiene otra mujer, él me engaña, yo sé, doctora. Habrás visto que la pobre mujer, aparte de que tiene que aguantarle la borrachera al cochino este, tiene que aguantarle las infidelidades. O sea, no le siente nada más olor a alcohol, sino que le siente olor a otra mujer que en mi lenguaje, en mi diccionario, vendría siendo otra cochina. Mamita, yo sé que esto que hizo producción te va a afectar, pero es que vos sabés que este es un programa completo y tenemos que darle el espacio y la oportunidad a todas las personas. ¿Ya viste la hora que es? No lo puedo soportar, doctora. ¿Pero qué es lo que te hace pensar de que lo horas extras? Además, el alcoholismo puede ser tratado. Todo está más caro ahora. Es una enfermedad, es así. Y hay que andar más pisto. ¿Y dónde está que no lo veo? ¿Qué te consta de que este hombre lo ha visto abrazo con otra mujer? Creo que solo será por hoy. Pregunto, yo hablo. Mucha chamba. No me contesta nada, no me dice. Pero nada, la sacamos. Doctora. ¿Qué significa que tiene otra mujer, doctora? Él tiene otra mujer. Hay que aguantar. Falta poco para el 31. Que tiene que aguantarle las. Ahí están tus baleadas, mira. Al cochino este tiene que aguantarle las infidelidades. O sea, no le siente nada más. Preciosa anda hoy. Me encanta cómo le queda el color rosado. ¿Y qué? ¿No me va a comprar baleadas? Claro, ¿cuántas tiene? ¿Cómo así? ¿Cuántas le quedan? Se las compro todas. De verdad, se las compro. Mejor dígame cuántas quiere. Bueno, pues si no me las quiere vender, deme 4. Y dígame, ¿todavía está casada? Todavía. Qué mala suerte la mía. Son 20 lempiras. ¿Le llevo más tarde a su casa? No, ya le dije que a mí me gusta caminar. Gracias. A ver qué día se escapa conmigo. Está guapo el Ramiro, ¿verdad vos? Sí, no está mal, ¿verdad? Ajá, contame, ¿qué te dijo Dionisio de la gallina? Nada, ni me preguntó por qué estaba ahí. Ah. Es que ni le importa lo que hago eso. Vaya. Qué mal. ¿Preparando dos? A ver, mamita, aquí me vas a poner las cosas claras. Contame, ¿desde hace cuánto te pega? Doctora, me pega desde que peleamos por las primeras cervezas. Ajá. ¿Y aún así
no te querés dar cuenta de la gravedad del asunto. Pero yo creo que esa es una dejadez tuya, cariño. Yadine. Eso se llama baja autoestima, el dejarse golpear por un animalito de estos. No contiene, no gravita en mi espacio. ¿Por qué? ¿Crees que no existe acaso una fiscalía de la mujer? ¿Para qué crees que está la fiscalía de la mujer? ¿De adorno, mi amor? Es que yo no amo. ¿Por qué tan seria? ¿Por qué venís a esta hora otra vez? No, pues que solo hasta ayer iban a tener horas extras. Me encontré con Arnaldo por ahí. 3 horas por ahí. Bueno, y más temprano. ¡Hola, vecina! ¡Hola! ¡Qué bien que se compraron el pick-up! ¡Hola, Erling! ¡Hola! ¿Qué tal, Pablito? Pues aquí andamos probándolo a ver qué tal funciona. Le hicieron algo por ahí, pero a veces no hay que meterle mucho. Yo creo que no, todavía se ve aguantón. Y eso que no le va a servir solo para trabajar, ¿verdad? Uh-huh. Sino también para llevar a pasear a Pablito. ¡Claro! ¿Ya viste? Hay que presionar también a Dionisio para que ustedes también se compren uno. Eso está crudo, y más aún. Pero bueno, ya no los atraso. Que les vaya bien. Gracias. Gracias. Está bonito. Gracias. Enviando saludos, mucho cariño, todo nuestro amor a todas aquellas personas que nos miran en cualquier punto estratégico a nivel internacional, en cualquier país latinoamericano, hermano, que cómo los extrañamos nosotros. Extrañamos de hecho también cada uno de nuestros países en los que tenemos tal vez nuestra familia, no abandonada, sino que con aquella esperanza de poder traerlos. Acá los estamos esperando en esta bellísima Miami, con este calor humano. Pero bueno, el tema de hoy, como saben, es un tema bastante controversial. Nos costó muchísimo encontrar panelistas. Ay, que quisieran decir sí. Vos también estás sola, este, ¿verdad? Imagínate, ¿de dónde vas a poner huevos si por aquí no hay gallo? No tienen problema de alcohol, no tienen problema, y lo que menos tienen problema, se los aseguro, es de mucho. Nicole, yo creo que sí es cierto. Dionisio anda en algo raro. Debe andar con otra por ahí. Ay, ¿verdad que te lo dije? Si es obvio, llega tarde y no te quiere tocar. ¿Qué más quieres para abrir los ojos? Despertate, mijita. Qué sinvergüenza el maldito. Tan calladito que se mira con esa cara de maje que tiene. Ahora ya se volvió más descarado. Hay veces que llega a las 8:30, 9. Decime, ¿haciendo qué si sale a las 5 del trabajo? ¿Qué pensás hacer? ¿Qué puedo hacer? Decime. Dale una lección. Hay que agarrarlo con las manos en la masa para que aprenda que con vos no se juega. ¿Y cómo le hago? Hay que estar en la salida del trabajo a las 5. Trae pan de agarra. ¿Y si me mira ahí? Ay, ¿qué pues? Fuiste a buscarlo. Sos su mujer, ¿no? No, pero imagínate cómo voy a hacer eso. Vamos, hombre, yo te acompaño. Total, no la perdemos. ¿Qué así? Vamos. ¿Y a qué hora? Antes de las 5. Pasa por mí y nos vamos. ¿A la bodega, San Sebastián? ¿Señor?
¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Vos tenés tanto que perder y yo tampoco que ofrecer. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Papo no soy pa' no saber que sos pedazo de mujer. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Vos tenés tanto que perder y yo tampoco que ofrecer. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Papo no soy pa' no saber que sos pedazo de mujer. Queremos saber si el señor Dionisio Cabrera ya ha salido a trabajar. ¿Y tiene documentos? ¿Para qué me pide documentos? No quiero entrar, solo quiero saber si ya ha salido a trabajar o no. ¿Qué le cuesta decir? Necesito documentos. Mire, yo soy la esposa de Dionisio, solo quiero saber si él ya salió, si no me voy. ¿Documentos? Que no ando, no los traje, solo quiero saber si él ya salió. Necesito documentos. Oiga, no sea estúpido. Documentos, por favor. No sea pendejo, no queremos entrar, ¿no entiende? Usted es una pendeja. Malcriado encima, está igualado. Ay, que no nos puede ayudar. No hay otra persona por ahí, solo queremos saber si él ya salió. Documento, me dice. Oye, parece estúpido usted repitiendo documento, documento, documento. Solo queremos saber sí o no, si ya salió a trabajar él. Documento. Ay, hombre, ¿qué le cuesta ayudarnos? Solo queremos saber si ya salió. Documento. Ay, qué estúpido, bruto. Vámonos, que este no sabe decir otra cosa. Usted. Malcriado, bruto. Ay, Nicole, ya me puse nerviosa de estar aquí. Ay, nervioso debería estar él por sinvergüenza. Mira, ya empezaron a salir. Vemos ahí. Vemos. La figura, lleva sus papis. Este ponte. Ya me voy. Ya me voy. Ay, mira, qué horas extra ni que nada, mira. Puntualito salió el sinvergüenza ese. Ay, Nicole, ¿qué le digo sin ver? Ay, calmate, disimulado. Ella viene. ¿Qué cosa le decís, oíste? Le inventamos cualquier cosa. ¿Y ustedes? ¿Qué hacen? ¿Pasó algo? Sí, la Karen, que se siente mal del estómago, como que tiene asco. Y hay que llevarla al doctor. ¿Asco? ¿Vomitaste? Sí. ¡No! ¿Sí o no? Pues, no una vomitada así como quien dijo, ¡uy, qué vomitada! Pero sí un poquito. Uh-huh. ¿No será que estás embarazada? Sí, lo mismo le digo yo. Eso ha de ser. Para eso vengo, para pedirte piso para ir al centro de salud. Uh-huh. Bueno, ya sabes. ¿Qué tienes para que ajuste algo? Sí, para el taxi, para la medicina justa. Uh-huh. ¿Qué pasa, Dionisio? Pues acá todo bien, pero aquí mi esposa que está un poco enferma. Espero la voy a llevar al hospital. No, espérame, porque ella se va en el taxi. Bueno. Dionisio, ¿vas a ir a ver el partido? ¿De qué me hablas, hombre? Ahí voy a estar. ¿Crees que soy para te dejar ir? Vamos a ver. Pero qué sinvergüenza este, pues. Todos sus compañeros lo apañan.
Con razón que el desgraciado guardia ese se hacía loco. Claro, se debe ser igualito que él. Yo por eso mi marido lo tengo así, mira, agarradito de los huevos. Que no me vaya a hacer una porque con la misma lo mando a la calle. Yo sí que no le estoy aguantando papadas, mira. Mejor no hubiera venido. ¿Para qué? Para que después me echen cara que anda con otra. Pero es mejor saber en qué anda vos, ¿no, Andrés? No, ojos que no ven, corazón que no siente. Por eso es que estamos como estamos. Porque las mujeres nunca se ponen los pantalones. ¿Sabes qué? Mejor ya no me calentes la cabeza. De todas formas, ¿qué voy a hacer? No me voy a ir de la casa y tampoco lo voy a correr a él. Exigile, cara, y que te lo confiese todo. ¿Y qué hago yo con eso? ¿Sabes qué? Mejor ya no me digas nada. Bien estaba yo hasta ayer. Vaya, ahora es que yo tengo la culpa de que tu marido ande con cualquiera. Qué bonito lo que se gana uno por querer ayudar. Andar metiendo la cuchara donde no debe. No sé para qué vine. Que recibo yo a diario, que me mandan temas sobre temas, temas sobre temas. Yo ya no me doy abasto con tantas cositas que podemos tratar en el programa. Usted ya sabe cuál es nuestro correo, ya sabe usted cómo contactarnos, así es que perdido no está. Aparte de que tiene el corazón mío, que ya saben cómo amo yo a mi público latinoamericano. Pero bueno, vamos a platicar del tema de hoy, que como les dije es un tema muy controversial. Ya vine. Previo a los comerciales les decía que es un tema del cual me costó, o mejor dicho, a mi producción le costó muchísimo conseguir panelistas, porque es un tema difícil de tocar. Mira, doctor. Que pasar de incógnito. Sí, pero me dijo que estaba todo bien. Para que sus familiares no se den cuenta. Menos mal. Los que están participando hoy en el programa, porque vamos a hablar de la impotencia sexual. Concluimos el primer bloque de preguntas, y el que sabe, sabe. Aquí está listo para cobrar este jugador de los Texans. Gracias. Reinaldo Parr, jugando con Jarvis Drummond. El contacto que hace ahora en el medio para Steven Bray, la quitó Honduras. Aquí está David, puede ser para Honduras, sigue David, el toque de Tyson, le puede. El disparo de David Suazo, el balón queda suelto, sigue por ahí Amado Guevara. El peligro que ejerce la selección hondureña en Costa Rica. ¿Aló? ¿Dionisio? ¿Sí? ¿Por dónde andas vos? El partido ya empezó, te estamos esperando. ¿Dónde estás, Dionisio? En la casa, aquí lo estoy viendo. Ah, yo pensé que andabas con la suya, ¿para qué tenés vos? ¿No andas con ella? Primer poste lo defiende Carlos Castro. ¿Entonces no vas a venir? Aquí todos están preguntando por vos. No, no voy a salir. Dale, Dionisio, venite. ¿Otro día? Vaya vos, venite vos, pucha vos. Te vas a perder estar aquí con nosotros, venite vos. ¿Usted qué te regaña a tu mujer? Está bueno el partido. Adiós, pues. Ah, pues, nos vemos. ¡Selección hondureña! ¡El sol de mi país! Gracias. Nicole, vengo a disculparme con vos. No quiero que penses que soy una malagradecida. En serio, perdóname. Vos tenés razón, fíjate. Uno no puede vivir escondida de ellos con la pena encima y pudriéndose por dentro. Bueno, por lo menos que te diste cuenta de eso. Lo que pasa es que ahora ya no sé qué hacer. Mira que anoche llamaron a Dionisio y le mencionaron a la tal suyapa eso otra vez. Y lo peor es que él no sabe ni disimular. Ay, Karen, lo siento mucho. ¿Pero qué crees que yo haga? Eso es algo muy entre ustedes dos. Seguramente es que el hombre ya se aburrió de la rutina. Como no le ha dado ni hijos. Diez. Gracias. ¿Vos querías en mi lugar? Ay, es que yo soy de otra calaña, vos. Yo pienso que si él se quiere ir a la mierda, pues que se vaya. Total, vos sos una mujer joven y bonita. Hombres te van a llover por montones. Mijita, ¿ya viste? Por algo de ser que no te ha dado hijo, vos. Seguramente debe ser otro el afortunado. Déjalo que se vaya, o te vas vos. Ay, Nicole, ¿cómo me voy a ir? Yo no puedo vivir sola. ¿No ves que él es el que paga la luz, el agua, la comida, la medicina? Lo que yo hago al día es muy poquito. Además, yo todavía lo amo.
Ay, pero no es para que te sientas como una cucaracha, niña. Mira, si no te puedes despegar de él. Vive como él vive. Tené tu amante, vos también, y ya. Ni que yo fuera una cualquiera. Ay, niña, eso no es ser una cualquiera. ¿Acaso que solo ellos tienen derecho, pues? Una también tiene sus necesidades. ¿Qué te pasa? Hacerle eso, no. Ay, mira, yo que vos le haría caso al Ramiro ese, vos. Ese hombre está, pero como quieren. ¿Qué fregas con eso? Ay, vi, ¿qué tiene de malo? Si ustedes dos se gustan. Es cierto. Esa lengua se les nota, mijita. Como que no me he dado cuenta yo. Pues has visto mal, porque no es cierto. Ay, por favor. ¿Quién querés engañar? ¿La llevo, vecina? No, gracias. Ya voy a llegar. Vamos, está lloviendo fuerte. No, aquí estoy cerca ya. Vamos al mismo lugar. Vamos. ¿El reggaetón? No. El fútbol ni hablar, ¿no? Menos. ¿Y qué tal todo? Bien. ¿Todo bien? Cine, la casa está muy bien. Te voy a mandar a arreglar, ¿eh? Ay, no. ¿Y ahora qué le pasó a la tele? Hermano, hermana, basta ya de ese agobio que destruye tu vida. Sé fuerte como una roca. ¿Acaso ese problema que tienes en tu hogar, en tu trabajo, o específicamente en tu pareja te hace sufrir? Nosotros tenemos la solución. La solución es ahora, ahora que me estás viendo. ¿Acaso crees que los problemas del amor se resuelven en pareja? No, los problemas del amor se resuelven amando, amando al Señor. Puedes creer que amas a tu pareja. Pero si no amas a Dios primero, jamás amarás a tu pareja. Sé fiel al Señor y el Señor será fiel contigo. Sin Dios, nada podemos hacer. ¿Necesitas una solución? ¿Necesitas un consejo? Ven al centro de Tegucigalpa, a nuestra casa de oración. Ahí te esperamos. No te divorcies, no te divorcies. Nosotros tenemos una solución para ti. Que Dios te bendiga. Te invito y te espero. ¿Y ahora qué te pasa, mujer? Nada, solo estoy pensando. Y marcando el teléfono como loca. Lo estoy llamando para ver si ya salió del trabajo, pero no me contesta. Ah. Sí, ya son las 3, decí. Más bien debe estar saliendo para verse con la mentada suya pita esa. Así menos para que te conteste, vos. Mira, ve que ya viene el guachimán. ¿Será saliendo, vos? ¿Será que salieron todos más temprano hoy? Buenas tardes. Ah, usted nos reconoce, ¿verdad? Oiga, ¿y es que salieron todos más temprano hoy? Está pulvivando. ¿Y sacaron a todos? Sí, a todos. ¿Y a Dionisio no lo vio en el camino? Sí, voy para su casa para aprovechar la tarde. ¿Aprovechar qué? La tarde.
Para aprovechar la tarde, sí. ¿Cómo así? Pregúntale a su mujer. Viste que es un desgraciado, Nicole. A esta hora debe estar revolcándose con la tal suya paesa, burlándose a mis costillas. Ay, pero te juro, Nicole, que esta me la va a pagar porque de mí no se va a burlar. Oíme vos, pero si de repente está en la casa, vos. Yo no creo eso. Solo que se haya ido por el otro lado. Por allá, vos, de repente. ¿Será que me puedes cuidar aquí? Va a ir hasta la casa. Ay, sí, tengo que ver en lo que anda. Anda, pues, yo te cuido. Dale, pues, gracias, yo ya regreso. ¿Sí? ¿Aló? ¿Dónde estás? En el trabajo. ¡Ah, sí! ¡En el trabajo! ¡A esta hora! Ya sabes, horas extras. ¿Por qué, pues? ¡Por nada! ¿En dónde se habrá metido? ¿Cómo le ven la cara a uno de pendeja? Ya no llore, Karen. Una mujer tan bonita como usted no tiene que estar arrugando la cara tanto. Tranquila. Yo voy a hacer la cena. Te sentí mal.
No, tal vez cansada. ¿Qué le pasa al televisor? No sé, mira a ver si ya vino la luz. Yo también estoy cansado. ¿Trabajaste esta tarde también hoy? Sí, muchas chambas. ¿Y qué tal está su yapa? ¿Qué? ¿Qué decís? ¿Su yapa? ¿Qué crees que no sé quién es? ¿Cómo lo supiste? Es un secreto. Un secreto a voces. ¿Te molesta que voy a rezar todos los días? ¿Cómo? Ahí, donde está la Virgen de Suyapa. Por eso lo trajo a la feria. Por eso estoy yendo. ¿A la iglesia? Yo sé que no crees. Por eso no te quería contar. Pero le estoy pidiendo un hijo. ¿Por qué lloras? Por nada. Por enfermedad, ¿verdad? También por eso lo estoy pidiendo. ¿Trajo suerte a la gallina? ¡Ah! ¡Viera qué suerte! ¿Y qué la hizo? En la casa. Si quiere la puedo ir a traer. ¡Ve qué bonito! Me la da y me la quita. Yo solo le decía por si no la quiere nomás. Venite, hombre, mejor entremos. Domingo y siempre hay bastante trabajo. A ver si en la tarde vamos a ver el partido en el karaoke. ¿Usted qué quiere? Quiero 3 baleadas con chile. 15. Gracias. ¿Y usted? Una con chile. ¿Y usted? Gracias. ¿Y ustedes, niños? Me da 2 con chile. ¿Me da 2, por favor? Sí, gracias. Me dijeron que ese es el mejor lugar para comer baleadas.
¿Así? ¿Quién me dijo? La verdad, todos recomiendan el puesto de Karen, el mejor lugar para comer baleadas. ¿Cuánto le debo? 10 lempiras. Aquí tiene. Gracias, todos son muy amables en este pueblo. ¿Y usted de dónde es, joven? De Tegucigalpa. ¿Anda paseando? No, trabajando. Don Omar, para servirle. Mucho gusto, soy Yapa. ¿Qué me dijiste que querías? Una conchita. Su yapa, su yapucha. ¡Qué casualidad! Vaya, esto sí que es una gran sorpresa. Tenemos una petición para cantar. ¿Y saben de dónde? Desde la ciudad capital, Tegucigalpa. Traemos a la bellísima Suyapa, para la que pedimos el más caluroso aplauso. ¡Venga ese aplauso! Dedicada a un hombre que me ha robado el corazón.
aquí lo llevo yo. ¿Qué te metes? Que esté mejor mañana, Dionisio. Mañana, Dionisio. Imbécil, que se crece estúpida, ¿ah? ¿Eh? Maldita de trida. ¿Ah? ¿Y vos qué me ves? ¿Juzgona? ¿Qué me voy, Karencita? ¿Cuánto va a llevar? No sé por qué me cambié la conversación. No sé qué me está hablando. ¿Me va a permitir que algún día le invite a salir? Si mi marido me deja. Oiga, no sea mala. No me trate así. Si lo único que quiero es que seamos amigos, solo eso. ¿Va a comprar algo? Sí, claro, me llevo tres. ¿Y qué dice? ¿Allá vamos tarde a su casa? Ve. Mire que ese camino es largo. No. ¿Por qué no? Serían 15. ¿Y entonces? ¿Regreso por usted? No. Mire que no le estoy proponiendo otra cosa, solo llevarla. Si me lo encuentro por ahí, me voy con usted. Si no, voy sola. Nos vemos entonces, preciosa. Ricas apaleadas, ¿me hace para llevar, por favor? Sí, claro. Son 30. Gracias. Tome uno de estos. A ver. Se va a Puerto Tegucigalpa, lo esperamos. Gracias. ¿Qué pasó? ¿Que no me esperó? Le dije que me iba con usted solo si me lo encontraba en el camino. Véngase entonces, súbase. ¿Y aquí de dónde me agarro? De la cintura, más seguro. Gracias a usted. ¿Y la vengo a dejar de vuelta mañana? Sí.
Ya le dije que me gusta cuando se ríe. Mejor váyase, Ramiro. Ok, Karen. Venga, buenas noches. A ver qué día sueña conmigo. No voy a hablar mal de las buenas mujeres. Voy a hablar mal de las malas mujeres. Y ese es el tema que traemos esta tarde para deleite, Karina, de todos los caballeros. Y bueno, hasta para vos que, me dejaste, para que una que otra muchachita ahí se nos dé por aludida y tal vez por hiciste? Mí forma de actuar. Vamos a hablar de todas aquellas mujeres que les encanta destruir matrimonios, por ejemplo, o que les encanta hacer brujería, agarrar a los hombres a la fuerza con esa poca, Karina, naturalidad. Más lindo que el amor natural, espontáneo, que un hombre te quiera por lo que sos, no que te quiera a base de estar haciendo mejurjes y estar haciendo cochinadas de ese estilo. No hay nada más lindo que la espontaneidad, como les repito. Hay mujeres que no pueden ver una familia bonita, una familia feliz. No, porque teniendo la gran cantidad de hombres solteros que hay por ahí, que pueden ser pescados, atrapados, no, a ellas lo que les apasiona es agarrar a los hombres casados y no se ponen a pensar la gran cantidad de hogares que destruyen, los niños que quedan psicológicamente deshechos. ¡Qué bárbaras! No se ponen a pensar. Esas para mí merecen que las metan a la cárcel, será. Merecen que las escupan en la calle. Son todas unas... Gallina. ¿Qué pasó? Nada, dormite. ¿A dónde vas? A la iglesia. ¿Tan temprano? Uh-huh. A Tegucigalpa. Regreso temprano. Y por eso todos digamos amén. ¡Amén! 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 El Señor está con nosotros y hoy me dice que hay una mujer por aquí. Hay una mujer que tiene mucho pecado. Ella está aquí. ¿Dónde está? Eres tú. Ven acá, hermana, que Dios quiere ministrar tu vida. Esta mujer me dice Dios que tiene un pecado de infidelidad. Ven, que Dios te cambie. El Señor quiere darte vida. Oh, Satanás, sal de ella. Déjala libre en el nombre del Señor. Amén. Sí. Gracias, Señor, por dejarla libre. Hoy el Señor ha cambiado la vida de esta mujer. Eres libre. Eres libre. Oh, Señor. Sí. Ella se levanta. Ven, hermana mía, porque el Señor te ha dado libertad. Dame tu mano. Dame tu mano. Sé libre. Ven paz y en tranquilidad. Ora en este momento. Ten tranquilidad. Ve a tu asiento de nuevo. Que Dios te bendiga. Llévela, hermano. Gracias por estar aquí. Amén. Amén. Oh, Señor. Amén. Oh, Señor. Tú quieres vida eterna. Él te dará vida eterna. Pero tú también tienes que darle al Señor. Él te pide y tú le das. Que Dios te bendiga, hermano. En este momento pasará alguien por ahí. Y en este momento comparte lo que tienes con el Señor. Deja ese espíritu de tacañería. Esa duda que te está matando. Hoy el Señor te pide que esa duda se vaya de tu corazón. Que ese espíritu de represión se vaya.
El Señor abrirá los cielos. Abrirá los cielos para que tengas bendición y se derrame mucha paz, mucha tranquilidad. El Señor te dé la vida eterna, te dé felicidad, pero necesitamos de ese diezmo. Que Dios te bendiga. Entonces, ¿qué puedo hacer, pastor, para que se me componga la vida? Mi marido es lo más importante para mí, pero yo no quiero vivir así, en el engaño. Yo no lo quiero engañar, ¿me entiende? Es que eso no es para mí. Tranquila, hermana, tranquila. Dios tiene una solución para todo. Yo le quiero dar hijos, pero por algo no los da Dios, ¿verdad? Porque sí tenemos relaciones, aunque no mucho. ¿Usted qué opina de eso? Los hijos son la bendición de Dios. Yo no quiero pagarle mal, pastor, pero es que a veces me siento tan sola. Yo quisiera ser feliz con él. Realmente quisiera ser feliz con él. Hermana, vienes a la iglesia siempre porque yo no te he visto mucho por aquí. La verdad, es la primera vez que vengo. Ah, ¿de veras? ¿Y ya te explicaron los diáconos lo del diezmo? ¿La ofrenda? No, la ofrenda es una cosa, los diezmos son otra. La ofrenda es una donación voluntaria. El diezmo es un compromiso que tienes con el Señor de darle la décima parte de lo que ganas con tu trabajo cada mes. ¿Y eso es obligatorio? Si quieres que Dios sea a cargo de ti, de tus problemas, debes responder a lo que Él te manda. La gente está acostumbrada a pedir y pedir y pedir a Dios y cree que Dios tiene la obligación de darle todo lo que le pide, pero el compromiso es recíproco. Si Dios bendice a alguien, es porque le da. Por eso es que usted cree que yo tengo problemas con mi marido. Me imagino. Me has estado hablando de tus problemas. Dime cuáles son. Bueno, yo le estaba hablando de que estoy casada y que siempre tengo problemas con mi esposo que se llama Dionisio. Permíteme. ¡Aló! ¡Ah, hermano! Sí, como usted quería hablar. Era sobre la ampliación del colegio. Sí, permítame. Permítame. Sí, hermano. Que Dios le bendiga. Le agradezco al Señor, le agradezco su amor, un amor que me llena, me lleva, me alienta y de paz me alimenta, un amor que se entrega a cambio de sufrimiento, una corona de espinas, odio, tormento, un amor que... Hasta mañana. ¿Y qué tal está tu suyapa? ¿Ya te cumplió todos tus deseos? Ya quisiera, pero está difícil la cosa. No te quiere dar hijos. ¿Qué decís? Mañana. Ahí lo espero. Te tengo tu gallina desde hace rato. Gracias, se me había perdido. ¿Qué pasó? ¿Hace días que veo el Ramiro que viene por aquí?
Vaya que Dionisio no se ha dado cuenta. ¿Cómo sigue viniendo tarde del trabajo? Ramiro no es mejor que Dionisio. Por lo menos con él sé en lo que estoy. De todas maneras, claro, no es nada serio. Como con mi marido, ¿verdad? ¿Ah? Ya sé que se me pasó la mano, pero tu marido es un largo también. Ya lo sé, pero me duele que haya sido con vos. Como te sentiste cornuda, quisiste vengarte conmigo. No, no fue eso. Ah, no, ¿y entonces qué fue? Nada, pasó nomás. ¿Y ahora te estás vengando de Dionisio cogiéndote al Ramiro? Pues prefiero hacer eso que echarlo y después volver con él. Pues sí, es cierto. Así es como hago yo las cosas. Prefiero insultarlo y penquearlo para que después todo siga como antes. Ay, Nicole, por lo menos tu marido no se esconde de las cosas que hace. Ay, sí, claro. ¿No te das cuenta, Karen? ¡Qué inocente que sos! ¡Que la famosa suyapa solo está en tu cabezota! Dionisio no se esconde de nada, porque no tiene nada con nadie. ¿De qué estás hablando? Él mismo te lo dijo, y no quisiste escucharlo. Su famosa suyapita no es más que la virgen de Suyapa. Nada más que eso. ¿Que vos no viste a la mujer que lo anda siguiendo? Una borracha que trabaja vendiendo cerveza. A esa la pagué yo, para que te hiciera la vida imposible y te diera una buena lección. No, ella lo estuvo llamando. Yo la oí, casi que estuvo hablando conmigo. Como no tenías ojos más que para tus celos, no te diste cuenta que la llamada era desde mi celular. Fue la noche del partido, ¿verdad? Claro, de alguna forma tenía que cobrármelas. Ay, amiga, ¿te das cuenta? Hay muchas formas de vengarse de los cuernos. Ahora solo espero que veas si vale la pena o no seguirle quemando la pata. Ya vine. Ve, volvió. ¿Qué te pasa? ¿Querés ir al doctor? No, Dionisio. Solo abrazame. Chica, no me soltes. ¿Cómo está su yapita? Hola, ¿cómo está la bebé? ¿Qué tal, su yapita? Hola, Pablito. ¿Qué tal? ¿Nos acompañan a dar un paseo en el pick-up? ¿Qué decir? ¿Vamos? Claro, sí. Vamos. Bueno, vamos. Sí. Sin tanto cortejo, vamos a llegar a viejos. No soy profeta, ni abro por abrir la jeta. De pies a cabeza tengo la certeza que que bla bla bla. Te voy a aburrir si no dejo de cantar. Te lo digo enfrente, delante la gente. Pedazo de mujer, este cabrón no miente. Vestido ni joyas.
fuerza que pise ante Dios, no dejarte de amar, no dejarte de amar. Como no te voy a querer, como no te voy a querer. Suelo recordarle entre sábanas blancas en un rincón de la habitación. Para siempre ser.